Bueno, creo que mejor te lo cuento en persona. Hacer lo establecido en el momento establecido. Hacer lo establecido en el momento establecido. Es que, o sea, de repente todos mis actos se transforman en política. En cada paso siento el peso de todos estos años. Siento culpa y vergüenza por ser yo mismo. Por permitirme ser algo que no estaba destinado a ser. Bueno, yo qué sé, a lo mejor sí. Y solo me boicoteo por pánico a no querer afrontar la verdad. Si yo lo que quiero es no tener que dar explicaciones, ¿sabes? Ahora vuelvo a sentirme con las mismas dudas que cuando era adolescente. Como si tuviera que volver a respirar, a relacionarme, a pensar. Y claro, todo esto desde un lugar que hasta ahora no había existido. ¡Pero qué idiota eres! Pues él, o ella, mira, llámame como te dé la gana. Por cierto, que hoy he dejado un mensaje a la oficina que te va a encantar. Te lo leo. Hola, ¿qué tal? Os quería pedir que si, por favor, a partir de ahora podríais dirigiros a mí en masculino o neutro. Os lo agradecería mucho. Un besito.